Chicos, hoy voy a hacer un vídeo un poquito más serio de lo normal, porque es que veo en los comentarios y que me decís mucho de que me copio de otros youtubers. Incluso no solo a mí, le decís a mucha gente que se copia, ¿no? Y no sé, yo creo que es un tema que hay que hablar y que me gustaría explicaros bien. Así que, bienvenido a Antena Tecnología. Soy Iñaki Aguirrezabalaga y esto es Open Tecno. Bueno chicos, a mí me habéis achacado de que me he copiado de Camionero Geek, de Android 5x1, de AndroTube y de mogollón de gente, ¿no? Pero es que, ¿qué pasa? A ver, yo actualmente hago contenido de tecnología, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo veo mucho contenido de tecnología y no es que me copie de los demás, es que yo intento coger lo mejor de cada uno o incluso inconscientemente, si veo vídeos de Android 5x1, de Jonathan Morrison, que es el uno que me baso muchísimo, que es estadounidense, de AndroTube, de topes de gama, de InfoS o vídeos de lo que sea, al final me voy a ir nutriendo de ellos. Y sin querer, inconscientemente, voy a coger lo mejor que tiene cada uno y lo voy a aplicar en mis vídeos. Entonces, por ejemplo, UnboxMe, en el vídeo del Chromekeyboard me dijiste que era una copia de UnboxMe. Pues puede ser, no es una copia como tal, pero puede ser que me haya basado mucho en sus vídeos, ¿no? Porque yo veo mucho UnboxMe, por ejemplo, mucho MundoDrone, y ¿sabes cuál es el problema? Que puede que al final se parezca el vídeo, ¿no? Pero yo no lo hago intencionadamente, o sea, yo lo hago porque intento coger lo mejor que veo en los demás, intento que mi contenido sea cada vez mejor. Entonces me baso en ellos y cojo lo mejor de cada canal e intento aplicarlo en el mío. Aparte de intentar conseguir, obviamente, mi propio estilo. Pero es que lo hago inconscientemente, yo creo que todos lo hacemos. O sea, todos los youtubers de tecnología que veis, al final la tecnología, los youtubers de tecnología no somos una comunidad tan grande como otras comunidades y nos nutrimos los unos de los otros, ¿no? Y yo creo que es normal, ¿no? Que es entendible, ¿no? Al final, para intentar mejorar algo te tienes que ver reflejado en otras personas, ¿no? Yo por ejemplo también me baso mucho, yo creo que en lo que más copio, como diríais vosotros, o en los que más me baso son en la comunidad estadounidense. A mí me gusta mucho Jonathan Morrison, Marques Brownlee, me gusta mucho la comunidad inglesa como tal, en Austin Evans y demás, y no sé, yo me baso mucho en ellos, ¿no? En la iluminación, en tal cual, yo en eso sí que me baso más, ¿no? Intento conseguir siempre la mejor calidad de vídeo posible. Y todo pues para intentar que vosotros lo entendáis mejor, para que sea más bonito para vosotros y más entendible. Y por eso a mí me fastidia un poco que me digáis que me copio. Porque es que no es que me copie, es que me baso en ellos e intento coger lo mejor de ellos para nutrirme, ¿no? No creo que os tenga que comentar más que esto, pero no sé, yo lo veía necesario, porque al final todo el mundo lo hacemos, ¿no? Y a todo el mundo nos achacáis, ya sea a mí, ya sea a AndroTube, ya sea a UnboxMe o cualquiera, seguro, que le decís, ah, te copias de no sé quién, te copias de no sé quién, te copias de no sé cuántos. Y no es así, la verdad es que no es así. O sea, si nos copiásemos, yo creo que hace tiempo ya que los canales se irían a la basura. Al fin y al cabo, si hay un canal que hace si nos basamos en un canal y hacemos exactamente lo mismo que hace ese canal, nosotros, y el otro canal obviamente es mejor que nosotros porque nosotros nos basamos en ese canal, el nuestro va a ser un fracaso, ¿no? Y el suyo va a ser un éxito porque él ha empezado antes, lo hace mejor y demás. Entonces no penséis que nos copiamos en ellos, nos basamos en ellos, vemos su contenido, nos gusta su contenido y entonces al fin y al cabo nosotros, pues eso, cogemos lo mejor de ellos para poder aplicarlos nosotros, ¿no? Porque si no, no podríamos mejorar. Es verdad que, bueno, sí podríamos mejorar, pero yo creo que siempre es positivo intentar nutrirnos de otros canales. Y de verdad, no penséis que nos copiamos, porque todos hacemos un esfuerzo increíble para poder traeros el mejor contenido posible entre todos. Y yo creo que la comunidad de tecnología es algo muy bonito. Yo he entrado, es verdad que he entrado hace poco, pero yo veo un ambiente muy positivo y que está evolucionando mucho últimamente. Y la verdad es que me gusta mucho, así que espero que no veáis esto como un vídeo tampoco quejándome, porque no es una queja, y simplemente explicar cómo va este mundillo de YouTube en este sentido, porque yo es verdad que hace poco entré y ahora es cuando me estoy ubicando más y cuando estoy viendo mejor las cosas, y me gustaría transmitiroslo. Así que eso, también explicaros que de aquí en adelante puede que cambie un poquito el tipo de análisis o de reviews que hagamos, ya lo veréis. Estoy planteándome algunas especies de reviews especiales y demás de cosas para cambiar un poquito el enfoque que yo creo que os puede gustar. Así que bueno, ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, Instagram y Twitter, y que si queréis más vídeos como este, darle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Adiós!